Saludos, buenas tardes. Nos encontramos en el municipio de Vega Baja y vamos a ver una propiedad reposeída en una urbanización exclusiva con acceso controlado. Esta urbanización se llama Vega Serena. Muy bonita. Vamos a ver una casa en una calle sin salida. Es esta que está aquí, propiedad de dos niveles. Con buen espacio. Vamos a verla. En lo que entramos le indico que soy Ramón Mejías, soy corredor de bienes raíces, soy realtor, 787-608-9703. Este espacio de patio le pertenece a esta propiedad que estamos viendo. Entramos a la propiedad, vemos que tiene recibidor, vemos que tiene buen espacio de sala y family. La casa se encuentra en muy buen estado, yo la acabo de ver. Ya que estamos por aquí, por el family, vemos que la parte de atrás de la casa tiene una muy buena terraza en concreto. Ya que estamos aquí, vamos a ver la porción que le indiqué del patio por el lado izquierdo de la casa y lo que sería la fachada de la propiedad. Le repito que soy Ramón Mejías y que por favor, cuando estés viendo este video, dele like, suscríbase. Así puedo yo seguir haciendo videos y usted lo sigue recibiendo. Por el otro lado de la propiedad también hay espacio. Aquella puerta que está al fondo la vamos a ver ya mismito. Y esta sería la fachada por el otro lado. La terraza está buena y es fresquita. Entramos nuevamente a la propiedad y vamos a ver qué cuenta con este espacio. Era sala, comedor, porque este de acá es family. Y cocina, tiene una cocina cómoda. Ya verifiqué los gabinetes, se encuentran en muy buen estado. Lo único que noté fue que este tope está un poquito quemado ahí y que el fregadero tal vez no esté tan bonito que digamos, pero el gabinete está en muy buen estado. Tiene buenos gabinetes, cocina cómoda. Si salimos por el área de aquí, vemos que entramos nuevamente en el área de la sala y aquí en el área de la sala tenemos medio baño. Enchapado hasta arriba, se ve bien. Como estamos en el primer piso, veo una puerta abierta aquí y es un closet cómodo. Y tenemos acceso a la marquesina, que es marquesina doble. Con puerta de garaje le falta el motor. En la marquesina tenemos un buen espacio de closet y la puerta que les enseñé desde el otro lado de la casa es esta, que me da acceso al patio. Vemos también que aquí está el transfer switch para la planta. Todo esto está en el primer nivel, es una casa de dos niveles. Vamos a subir para que vean el segundo nivel. Este segundo nivel se accesa por aquí y tenemos escalera. La casa está bonita, ¿saben? Voy a mi izquierda, yéndome por la izquierda, vemos el primer baño que se ve bien, que está enchapadito. Que la bañera está un poco sucia, pero se ve bien. Falta el, lo que llaman el hocico de ducha, el spout. Eso se consigue, se compra y se pone. Se ve bien. Le indiqué que soy Ramón Mejías, que soy realtor, que mi teléfono es 787-608-9703. Siendo esta la primera habitación de la casa, esta da hacia la parte del frente de la casa y tiene
Walk-in closet. Y ese que está ahí es su corredor. Soy Ramón Mejía, así estoy a su orden. Segunda habitación, también da hacia el frente de la propiedad. Tiene consola y tiene nidito. Hay que subirle el precio, pues la estamos vendiendo con inquilinos. Closet en espejo. No verifique si la otra tiene consola. También hay consola. Claro, sabe que eso no hay garantía de esas consolas. Las prende, si funcionan, chévere. Si no funcionan, las tiene que cambiar. Aquí tenemos el closet de pasillo. Óigame, tremendo closet para hacer de pasillo. Esta es una casa con sistema inteligente. Mírelo ahí. Y tenía sistema de alarma. Mírelo aquí. Hemos visto dos habitaciones, un baño. Esta es la tercera habitación, el cuarto más pequeño en toda casa. Siempre hay un cuarto más pequeño. Es este que está aquí. Y también tiene un nidito. Es por lo que hay que subirle el precio a la casa. Vamos ahora a la cuarta habitación. Antes de la cuarta habitación, a mi derecha, tiene área de laundry. Súper cómoda. Y con un extra mega calentador. Esto creo que es de 60 galones. ¿Qué le digo? Si a usted le gusta pagar mucha agua, ahí tiene uno. O pagar mucha luz. Lo cambia por uno de línea y resolvió el problema. Área de laundry. Y aquí vamos a la cuarta habitación, lo que sería el master, que también tiene consola. Este cuarto está súper cómodo. El cuarto más pequeño que medí allí era 10x10. Los otros son como 10, 11x11 y 12x12. Y este es como 14 pies. Lo podemos medir ya mismito. Vamos a hacerlo. Discúlpeme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y medio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Esto es una habitación de 16 por 13 casi. Súper cómoda. Este es el master room. El master room cuenta con este área de baño. Sí, tiene hongo en el espejo y hay que trabajarlo. Tiene un mega walk-in closet. Grandísimo. Mire, si a usted lo mandan a dormir con el perro, aquí cabe un matre. No me haga caso. Baño del máster. Pisito, enchapado. Es una casa de 4 habitaciones, 2 baños y medio con 2 niveles. Voy a asomarme aquí por la ventana para que vea los alrededores de la urbanización. Mire, veo que casi todo el mundo aquí tiene placas solares. Por allí, por donde están esos árboles, que es el centro de la urbanización, está cancha de baloncesto, cancha de tenis, piscina, oficina de administración. Esto es una calle sin salida al final de la urbanización, o al principio, por así decirlo, que no está mal. Repito, es 4 cuartos, 2 baños y medio, con 2 niveles, marquesina doble, sala, comedor, cocina, family, terraza. Soy Ramón Mejías, 787-608-9703, y siempre estoy a su orden. Tenga usted excelente tarde. Dios le bendiga rica y abundantemente.